The best in the world, cashew nuts. Very good. Do you want cashew nuts as well? The best. Oh, load of cashew nuts. Oh, whole nuts. The best. The best in the world. Ah, you eat. Nice. Nice cashew nuts. Yes. Best in the world. ¿Los ingleses? ¿Qué ingleses? ¿El cliché del hombre de la City, traje oscuro, bombín y paraguas? ¿O el cliché de un joven inglés de las muchas tribus que hoy pululan por Londres? Son más ingleses, es decir, más significativos, los que juegan al golf en estos verdes campos del castillo de Leeds o los vendedores de bragas del rastro de Petticoat Lane. Free front pair, ladies, briefs. Any free pair for one pound? Come on, girls. Una cierta idea de Inglaterra, la pasión por la nostalgia que hoy le recorre, por ejemplo, en estos mismos saraos de la aristocracia campestre del Sussex, no menos cierta que la vulgaridad de una masa de domingueros en los parques de Londres. Es una perplejidad, o como respondería el mayor Thompson a la pregunta: ¿cómo encuentras a los ingleses? Darling, no los encuentro. Londres, Hyde Park, un domingo por la mañana. Se ha dicho a menudo que la novela de Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll, el Mr. Hyde, simboliza muy bien a los ingleses precisamente por su capacidad de representar la contradicción, por su capacidad de representar la duplicidad de este pueblo.
Por cierto, que también el tiempo en Inglaterra está cambiando. Y nadie diría, un domingo tan soleado como este de Hyde Park, que nos encontramos en Londres, la ciudad que se la quiere llena de brumas y por donde circula esquinadamente Jack the Ripper, Jack el Destripador o cualquiera de sus epígonos. Todos los tópicos se derriten esta mañana de un domingo de julio en Hyde Park. El tiempo, hablar del tiempo, o sea, del mal tiempo, es muy inglés. Pero ¿de qué hablar si el verano londinés ya es, si no tropical, sí a menudo caluroso? Privacy, el fuerte deseo inglés de intimidad respetuosa. ¿En qué se queda cuando aprieta el calor y los ingleses van a bañarse en masa aquí, en el lago Serpentina del otrora parque brumoso y exquisito, Hyde Park? La compostura, esencial inglesa, no la hay en domingo. O al menos este ardiente domingo de julio. Los clichés, los tópicos, son peligrosas jaulas, temibles restricciones mentales para entender a otros pueblos. Nos imaginábamos lindas amazonas a caballo por praderas de esmeralda y ya Hyde Park está agostado y amarilleando. En Inglaterra no es delito besarse en público. No obstante, Hyde Park cierra por las noches. No es delito tirarse de los puentes siempre que este acto no implique suicidio o asesinato. Es, qué duda cabe, otra cara de Inglaterra, aparatosa, casi obscenamente desnuda, cuando carecen de esas brumas, cuando carecen de esas lluvias que son su auténtico caldo de cultivo. No obstante, el Hyde Park de secano sigue reproduciendo ciertas válidas identidades. Especialmente los domingos funciona el Speaker's Corner, el rincón de los oradores, muestra permanente de esa libertad de expresión y esa tolerancia política aquí tan arraigada y valiosa. Por ejemplo, este negro decreta, o mejor, pronostica, la muerte de todos los blancos. Hay quien se lo cree y hay quien no. Todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. No authority to declare murder against people in any other nation. Este anciano tiene su vía particular para la paz mundial. Déjenme explicarlo, dice su cartel, y lo explica. And I say to the people, we shall never take orders from any government that wants to declare murder against people in any other nation. Esta anciana adventista asegura bíblicamente que el apocalipsis está al caer. Thank you.
Inglaterra conserva, como pocos países, el gusto, el regusto por su historia y desde luego por la lectura de la historia que realizó William Shakespeare. Nacido aquí, en Stratford-upon-Avon, en 1564. Ante el Teatro Real de Shakespeare, este gran actor shakespeariano, Daniel Massey, condensa a su modo lo que para él es este país, la Inglaterra ideal, la Inglaterra de Ricardo II, acto segundo, en la boca de John of Gaunt, duque de Lancaster. Este real trono de reyes, esta isla regia, esta tierra de majestad, esta sede de Marte, este otro Edén, semiparaíso, esta fortaleza construida por la naturaleza contra la infección y la mano de la guerra, este feliz criadero de hombres, este pequeño mundo, esta piedra preciosa sobre un mar de plata que le sirve como un muro o como el foso defensivo a un bastión contra la envidia de tierras menos felices. Este bendito sitio, esta tierra, este reino, esta Inglaterra. This earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi-paradise, this fortress built by nature for herself against infection and the hand of war, this happy breed of men, this little world, this precious stone set in the silver sea, which serves it in the office of a wall or as a moat defensive to a house, against the envy of less happier lands. This blessed plot, this earth, this realm, this England. Sir! Present! Al anochecer de todos los días del año, desde hace 700 años, se repite esta ceremonia de las llaves aquí, en la Torre de Londres. Igual que hace 700 años, este idéntico ritual y este idéntico diálogo. ¡Alto! Escolta de las llaves, alto. ¿Quién viene ahí? Las llaves. ¿Las llaves de quién? Las llaves de la reina Isabel. Pasen las llaves de la reina Isabel y así sea. Y así sea. Amén. Han pasado las llaves de la reina Isabel que cierran esta torre, antaño prisión, hoy museo de las joyas de la corona. La Torre de Londres simboliza la Inglaterra permanente. Guard and escort, present arms. Esta representación de las llaves y el último toque del día es probablemente una de las ceremonias militares más antiguas del mundo, en una torre, o más bien castillo, que comenzó a construir Guillermo el Conquistador en el año 1100. Pero fue en los tiempos de los Tudor, y concretamente bajo Enrique VIII, cuando la Torre de Londres fue usada masivamente como prisión.
Quien no reconoció a Enrique VIII como jefe de la Iglesia de Inglaterra tras su divorcio de Catalina de Aragón en 1553, fue vilmente torturado antes de ser colgado o descuartizado en la torre. Más afortunados como Sir Thomas More, Santo Tomás Moro, fueron simplemente ejecutados. Entre los últimos trompetazos del día, no parece imposible evocar a los fantasmas de los aquí ajusticiados: Tomás Moro, Ana Bolena o Lady Jane Grey. El último prisionero ilustre fue el nazi Rudolf Hess, encarcelado durante 4 días en la Queen's House de la Torre. Los cuervos de la Torre de Londres. Cuenta la leyenda que mientras aquí haya cuervos, la Torre de Londres no caerá. Los ingleses son gente que, claro, fuma en pipa, lleva paraguas y bombín y toma el té a las 5. Es todo lo que se puede decir de los ingleses. Bueno, eso da la impresión de que los ingleses están más organizados de lo que realmente están. Creo que da una impresión victoriana y que en los últimos años, para bien o para mal, nos hemos librado de esa caracterización victoriana. Pero antes de nada, debo decirle que cuando empleamos la palabra inglés, eso significa automáticamente que los galeses y escoceses quedan excluidos. Yo muchas veces he metido la pata utilizando la palabra inglés como si fuera sinónimo de británico, de modo que creo que debería preguntarle primero si usted se refiere a los ingleses, a diferencia de los galeses, escoceses o irlandeses, o, en cambio, se refiere a los británicos. No, estamos hablando de los ingleses. Los ingleses, bien. Bueno, de todos modos diría yo que hay también otra pregunta previa. Durante los últimos años, los escoceses, los irlandeses, los galeses han experimentado una recuperación de su identidad nacional en oposición a la identidad nacional británica, mientras que esto para los ingleses solo empieza ahora, aunque sí creo que lo están experimentando actualmente. Pero durante muchos años, la identidad puramente inglesa parecía mezclada o confundida con la identidad de los británicos. Para volver a lo que decía al principio, los ingleses, hasta la época victoriana, cosa que nadie sabe mejor que los españoles, era un pueblo muy enérgico, muy violento, desorganizado, libre, y han empezado a volver a ese estado después de 100 años de convencionalismos. After 100 years of conventionality. The conventionality had many Estos convencionalismos tenían muchas ventajas. Por ejemplo, contribuían a que tuviéramos una incidencia de la delincuencia de las más bajas del mundo en el año 1900. Esto se logró gracias al firme propósito del clero victoriano, los jueces y la policía, y gracias a la aceptación por parte del pueblo de la naturaleza del Estado tal y como era concebido por los líderes políticos. Pero eso ya pasó. Ya nos hemos liberado de los convencionalismos. Ahora somos un país con una actividad artística interesante, cosa que no sucedía en la época victoriana, pero también tenemos un nivel muy alto de delincuencia. La imagen típica a ojos de muchos extranjeros, lamento decir, es la del forofo de fútbol que se emborracha.
Creo que hay determinados momentos en los que el caballero inglés, la clase castrense, seguirá manteniéndose muy sereno, pero somos en el fondo un pueblo bastante apasionado, por debajo de esas características convencionales. En puro acento cockney, este hombre apasionadamente ofrece viseras a 50 peniques y con la Union Jack, la bandera inglesa. Se llama jingoísmo a este patriotismo, o más bien patrioterismo chabacano. Pero del rastro de Petticoat Lane a la exquisita Savile Road, media no solo la clase social, sino el estilo. Las altas clases acuden a exquisitas tiendas, como esta, a comprar buenos paños de Yorkshire, que salen por 160.000 pesetas el corte, claro que de primera calidad. Aquí cortan también estas primorosas casacas para la caza a la zorra. Cambian los tiempos, pero la aristocracia inglesa no cree que eso sea motivo para no seguir con sus usos y para no hacer lo que siempre hicieron, o sea, prácticamente nada. Es cuanto malignamente escribe el conde Sutherland sobre sus colegas de la crema inglesa. Lo importante es que la casaca esté lo suficientemente holgada para mejor cabalgar. Alfonso XIII era cliente. Para un campesino, un gentleman es un hombre que puede permitirse vestirse el domingo con un pantalón agujereado y una corbata a guisa de cinturón. Es un cliché típico del mayor Thompson, el personaje de la novela de Pierre Daninot. En cambio, para un obrero, un gentleman sería más bien un hombre que aspira las haches y lleva sombrero hongo durante la semana. En Lock número 6 de St. James Street es donde más saben de sombreros hongos. Y en general de toda clase de sombreros desde que esta casa fue fundada en 1676. Aquí, desde hace 300 años, vienen los gentlemen, sobre todo a por estos excelentes y resistentes bombines. El bombín, de hecho, fue inventado aquí por idea del señor William Coke, que lo usaba para la caza a la zorra. En Locke se limitaron a achatar el sombrero del señor Coke, y desde entonces Coke Hat es el nombre popular del hongo. No es un instrumento de tortura medieval, es la forma de medir el cráneo al cliente. Con este aparato se sacan las hormas de las cabezas. Se registran hasta las menores protuberancias y relieves geográficos. Nadie es una cabeza perfecta. No obstante, el sistema tradicional de hacer chisteras era peor. Los sombrereros usaban una solución de mercurio y ahora se sabe que el mercurio hace daño al cerebro. De ahí salió el dicho inglés mad as a hatter, loco como un sombrerero. Alicia disfrutaría en el país de los sombrereros locos y también aquí, en Lock.
Justo al lado de Locke, en el número 9 de St. James Street, está Lobb. Es la zapatería de más prosapia. Desde 1866, el señor Lobb y sus descendientes han calzado los pies más insignes de la tierra. Esta dependienta conoce bien la pedestre historia de la vitrina de honor. Este es el prototipo de la bota del duque de Wellington. Fue sacado en el mismo campo de batalla. Estas son las hormas de la reina Victoria y desde luego es una reliquia muy preciosa para nosotros. Zapatos de ternera hechos a mano y a conciencia. La crema de la aristocracia y las finanzas aquí se calza. En Lobb también guardan esta montura del rey Alfonso XIII. Como dice este cartelito, a causa del derrocamiento del 14 de abril de 1931, esta montura no fue entregada. Lobb, desde luego, es proveedor de la Real Casa Inglesa. El marido de la reina Isabel II escribió un día al propietario: «Querido señor Lobb, muchas gracias por su felicitación. Una de las razones por las que voy tan bien por la vida es porque siempre he ido bien calzado. Suyo afectísimo, Felipe, duque de Edimburgo». A partir de 450 libras, 90.000 pesetas, uno puede emular los pies reales y encargarse unos zapatos a medida. Un dependiente, tal vez invariado desde los tiempos de Dickens, trata a las plantas de los pies con el mimo y la precisión de un dentista. Son tiendas donde vibra el espíritu de St. James, la calle elegante, donde el tiempo inglés, pasa sin desperfectos y sin prisa. Es más, casi se diría que no pasa el tiempo. Aquí, en la bodega de Lobb, reina el optimismo sobre el género humano. Se archivan las hormas durante 100 años, para que quien quiera repita y encargue un nuevo par de zapatos. Si acaso los signos de los tiempos cambian. También un jeque árabe, Sheikh Al-Nayan, ha dejado las babuchas y se hace en Londres los zapatos. Hastings, Sussex, Canal de la Mancha. Un sol tal cual huevo escalfado, pálido luce sobre una arena desmejorada y un mar, hoy, como siempre, tirando a gris. Inglaterra es el mar. Jamás se puede estar en punto alguno de esta isla más lejos de 120 kilómetros del mar. A tomar el sol o los infrarrojos de la sombra, vienen aquí a Hastings los holiday makers, los modestos veraneantes ingleses. Son de veras tan modestos que ni siquiera se han podido permitir una vacación en España. Hastings, de viscontianas playas y negras casetas de pescadores que evocan a David Copperfield, fue sede de una batalla en el 1066 que cambió el curso de la historia.
Guillermo el Conquistador, o el Bastardo, vence al rey Harold II. Los nobles anglosajones son despojados. Fue un día fatal para Inglaterra. Pero los ingleses han superado muchas crisis históricas, tal vez porque son grandes timoneles en los tiempos de crisis. El historiador Hugh Thomas señala, entre otros, este vicio y esta virtud. Creo que no entendemos bien la mentalidad de otros pueblos, a no ser, claro, que nos hagamos expertos en el tema, en cuyo caso esos especialistas son a menudo brillantes, pero instintivamente carecemos de una comprensión de otros pueblos. Puede que sea el resultado de ser isleños. En segundo lugar, se nos pone muy cuesta arriba generar la idea de urgencia. Nos comportamos muy bien en una crisis, creo, pero somos muy indecisos, somos incluso vagos hasta que llega el momento de la decisión, cuando ya funcionamos bastante bien. Lo que ocurre es que Inglaterra es, en estos momentos, un país plural, lleno de inmigrantes, lleno incluso de nuevas tribus. No vale un único cliché. Ni siquiera hay un solo cliché entre las nuevas generaciones. Nuevos románticos. Punks, teddy boys, trendies, mods, sloan rangers, skinheads, bikers. Gran variedad de jóvenes que se desfogan con el tribalismo cuando hay un 16% de parados entre los 7 millones y medio de jóvenes entre 16 y 24 años. Como dice el escritor Peter York, ahora tenemos una nación terriblemente dividida y fragmentada. El historiador Hugh Thomas, no obstante, cree que hay un valor de fondo, permanente. Opino que los ingleses son más prosaicos que poéticos, francos y no retóricos, con los pies en el suelo, ¿me entiende? Pragmáticos más que imaginativos. Daniel Defoe escribió: ninguna descripción de Inglaterra puede constituir una relación definitiva, como ningún traje puede vestir a un niño que crece, como ningún cuadro puede asemejar a una figura que vive, como ningún cliché casa con la imagen solar de este globero londinense. Desde luego, el té es importante, muy importante en Inglaterra. Mr. Henderson, what can you tell us about ¿qué significado tiene el té en Inglaterra? El té en Inglaterra es la bebida tradicional desde que llegó por primera vez en 1657. El té, la bebida nacional inglesa. El té supone el 50% de todas las bebidas que se consumen en Inglaterra, a excepción del agua de grifo. De 20 a 30 clases de té se usan para recabar la mezcla de la típica bolsita de infusión. From Mozambique, from Portuguese East Africa, which we will say is fair colour and is quite sweet in its leaf. Oscuro color, bastante dulce, decidido aroma. El señor Henderson es probador de té.
En pequeños buches, que luego escupe, prueba la calidad de las cosechas de Asia y África. Cada inglés, hombre, mujer o niño de más de 10 años, bebe una media de 4 tazas diarias. Es un mar de té. 10.000 millones de tazas de té se beben al año en este país, que bebe más té que el resto de Europa y Norteamérica juntos. Y ahora, moviéndonos a las zonas bajas de Ceilán, un té bastante útil, oscuro color, bastante limpio y bastante dulce. Tras el té, el pub, la public house o casa pública. Este es Bretherton, un pueblito de Warwickshire. Y esta es Fleas Inn, la taberna del vellocino. Data del siglo XIV. El pub inglés es algo más que una tasca. Pubs y clubs son la extensión de la casa inglesa, considerada como el castillo privado de cada persona. Para abrir a un inglés, dice el mayor Thompson, existen dos llaves, el whisky y la Biblia. Se le olvidó, por supuesto, la cerveza. La cerveza se bebe en pintas y medias pintas. La pinta es en torno a medio litro. Y aquí, en el vellocino, el señor Parker, el tabernero, no para de tirar cerveza. Aunque el horario sea riguroso, de 11 a 3 y de 5 y media a las 11 de la noche, Julio Camba era en exceso pesimista al escribir: aquí no hay placeres, las mujeres son frías y las camas duras, las comidas no tienen salsas, los establecimientos cierran a medianoche. Sí, es verdad que los pubs tienen horarios reducidos desde que así lo decidió el primer ministro eduardiano Asquith, para paliar no tanto la cantidad de libaciones, sino la afluencia de público. Eccentric Club, de la ciudad de Westminster, en el corazón de Londres. Nil nisi bonum, nada que no sea bueno, es el lema del Eccentric Club. El club inglés es la quinta esencia de algo que es un hobby entre los hobbies, según Orwell, la privateness, la reserva de la vida. Hay clubs, se asegura, donde la muerte de un lord solo se descubre porque el ejemplar del Times que le tapa el rostro es del día anterior. En el club, los socios, que a veces hacen colas para entrar de 8 años, duermen, comen, beben, juegan al billar, y sobre todo los clubs, cual castillos, les sirven de refugio contra las inclemencias y pejigueras de la vida que llamaríamos doméstica. Del club de los excéntricos, no obstante, son socios gentes muy ponderadas, como el duque de Edimburgo. Un caballero, ya se sabe, debe evitar hablar en un salón de lo que conoce mejor que nadie. No obstante, el director del club de los excéntricos no se priva. Yes, my name is Moore. Yo me llamo Moore y soy el presidente del Eccentric Club, el club de los excéntricos. Es en esencia un club de caballeros, aunque es verdad que permitimos que las señoras cenen aquí en una de nuestras salas. Es uno de los muchos que hay, sobre todo en Londres.
Yo creo que la expresión club de caballeros se usa con toda convicción. Tenemos mucha precaución a la hora de seleccionar los socios. Cada aspirante es entrevistado por un comité y, que nosotros sepamos, son caballeros. Esto, en el fondo, es la razón de ser del club. Ahora vamos a visitar diversas familias inglesas y de diversa extracción social. Una familia media, los Pilbin, de Stratford-upon-Avon. Los Silwood, clase trabajadora, de Nottingham. Y los duques de Wellington, una de las familias de más prosapia del Reino Unido. Sandy Pilbin, ama de casa, poda los rosales. Sus hijas, Samantha y Stephanie, juegan en el jardín con un conejo. El padre, Guy Pilbin, dedica la mañana del domingo a arreglar los setos. Viven en esta típica casa en fila de dos plantas en Stratford, una ciudad provinciana, aunque patria de Shakespeare. El señor Pilbin regenta un restaurante de Stratford. También el domingo lo dedica a leer a fondo la prensa. Las 5 de la tarde, la hora del té. Puntual como su reloj de cocina, Sandy Pilbin prepara el té. Hay pozos de tradición, no solo pozos de té, en esta más que merienda, rito o por lo menos ceremonia. Esta escena del té, casi idílica, tiene toda la serenidad y hasta el atisbo de aburrimiento de una tarde de domingo inglesa. Pero la clase media inglesa sufre ahora en su propia carne, en sus ganancias, la crisis económica, los altos precios y los altos impuestos. No obstante, el señor Pilbin pregunta a Samantha si ha ido hoy domingo a montar a caballo. También Pilbin pregunta ya a las niñas dónde quieren ir de veraneo. Business at the moment. Where do you want to go? Somewhere where there's sun and sea. And sun, I suppose. I'd like to go to Spain. You want to go to Spain? You've been there before, haven't you? As you can see, this is a very typical English. Como pueden ver, esta es una escena típicamente inglesa a la hora del té un domingo por la tarde. Tratamos de pasar un domingo familiar. Durante la semana todos estamos muy ocupados. Yo trabajo mucho en mi restaurante para ganarme la vida. Las niñas van al colegio, aunque ahora están en sus 6 semanas de vacaciones. Mi mujer cuida la casa, aunque tiene una pequeña ayuda de una chica que viene los sábados. Pero ella hace todo, organiza y nos mima. A little help, and a girl comes in on Saturday, but other than that, she does just about everything and keeps it all nice and
Tenemos que trabajar duro para ganar dinero. Ahora es un hecho que en este país nadie da nada por nada. Y tal vez por eso haya ganado Margaret Thatcher. Creo que este país empieza a darse cuenta de que hay que trabajar, y yo también lo creo. Yo ahora trabajo más duro que nunca para mantener nuestro nivel de vida. Nadie da nada por nada, como dice el conservador Pilbin. Ellos tienen esta casa, dos coches, buena educación y un ocio que en Stratford es refinado. Disfrutan en el parque de atracciones de Stratford, donde el ambiente es mágico. Por lo menos hasta los dragones son elásticos. Y durante las fiestas de Stratford van al teatro. Bajo este inmenso cedro, donde se cree que ya se representaban obras en tiempos de Shakespeare. Los Pilbin en el sueño de una noche de verano. Why is your cheek so pale? How chance the roses there do fade so fast? Belike the want of rain, which I could well retain them. El encanto, pero ligero, no calderoniano, de la vida es sueño. And in the spiced Indian air by night, full often has she gossiped by my side. El señor Pilbin regenta este restaurante, Cobb Webb, telaraña, el nombre de una de las hadas del sueño de una noche de verano. En este edificio, construido en 1524, 40 años antes de que naciera William Shakespeare, el señor Pilbin sirve pollo asado a un grupo de turistas de Barcelona. Nottingham, la cara industrial de Inglaterra. En el noroeste, Nottingham, Sheffield y sobre todo Manchester son el cogollo fabril de este país, pionero en hacer la revolución industrial y, aún hoy, reconocible por sus poderosas manufacturas. Carlos Marx profetizó que los obreros de los telares ingleses de mediados del 19 serían la encarnación del nuevo proletariado y los adalides de la gran revolución comunista. Su profecía no se cumplió, al menos en Inglaterra. Ted Shilwood, vota laborista, es sindicalista, pero nada en su tenor de vida indica que sea un proletario clásico. Me llamo Ted Shilwood. Llevo trabajando aquí 29 años, en esta sección de prototipos y nuevos modelos de bicis. Mi sueldo es de unas 100.000 pesetas mensuales. Ya digo, llevo en esta empresa 29 años y me encuentro bastante bien, y estoy bastante contento aquí. A las 4 de la tarde, Ted Shilwood sale del trabajo y en su antiguo coche se dirige a su casa, cita en el extrarradio de Nottingham.
vive en esta modesta casa, aunque con su jardincito, que le ha costado en torno a 6 millones de pesetas. Esta es mi casa. Tengo dos hijas, una casada. Tengo una nieta. Mi otra hija, de 19 años, sigue viviendo en casa. Ya llevamos 12 años en esta casa y la compré con un préstamo municipal. Afortunadamente acabé de pagar la casa el año pasado, con que ahora tengo más dinero en el bolsillo. Esta es mi mujer, Margaret. Yo trabajo por las mañanas en la Biblioteca Politécnica Municipal y eso nos ayuda para comprar más cosas necesarias. Vivimos bastante confortablemente con los dos sueldos. Los precios son muy altos, pero mi trabajo de las mañanas es una ayudita. Solemos ir de vacaciones a Italia todos los años. Nuestra vida es bastante confortable. Por las tardes, Margaret Silwood deleita a su marido tocando el órgano eléctrico. Soy el octavo duque de Wellington y aquí lo vemos, mi tatarabuelo, el primer duque de Wellington, que en este tiempo es un joven muy general de los ejércitos ingleses en India. En 1817, el pueblo inglés decidió regalar a su gran héroe nacional, el duque de Wellington, esta mansión. Esta mansión ducal, desde luego, no se puede comparar con otros palacios ducales de Inglaterra, como el de Chatsworth, Blenheim o Woburn. El actual duque de Wellington dice que afortunadamente no se encontraron los medios económicos suficientes para construir un palacio mayor. Dice afortunadamente porque de haber construido un palacio mayor hoy costaría aún más sostenerlo. Well, if you go back in time, bueno, si nos remontamos en el tiempo, está claro que la aristocracia vivía en una forma mucho más grandiosa. Por ejemplo, mantener estas casas hace 100 e incluso 80 años probablemente necesitaba nada menos que 25 jardineros con otros 50 sirvientes en casa. Así que nos hemos acostumbrado a vivir en esta casa y a mantener la base de abrirla al público, cosa que creo es muy loable y necesaria. Una casa histórica como esta debería ser mostrada al público y naturalmente el abrirla al público ayuda a mantenerla. Y nosotros, mi esposa y yo, nos consideramos como los guardeses o los inquilinos durante nuestras vidas. Mantenemos una tradición de vivir en esta casa y esperamos que esto suceda con las futuras generaciones. Y así, como nuestra manera de vivir se ha adaptado de este modo. Pues sí, hay mucho que hacer. Nos fijamos el reto de mantener la casa como una auténtica vivienda. También como casa tiene que estar limpísima. Yo superviso todo el trabajo de la casa. Cuido de las flores, siempre hay bastante que hacer.
Pero aparte de eso, tenemos dos tiendas para el público que visita la casa o el parque. Y yo ayudo a los encargados de las tiendas a elegir los productos que vendemos. Es mucho trabajo, pero se siente cierta satisfacción por lo que dice el público que nos visita. Creo que muchas veces dicen que es una de las casas más limpias que han visto y además que es como una casa de verdad. Yo creo que esa es una de las razones por las que les gusta venir. A los duques de Wellington no se les caen los anillos por enseñar su casa. Además, ya dijo Madariaga que el inglés exige que el rico no solo pueda, sino sepa gastarse lo que tiene. En la exposición Wellington se vibra la Inglaterra imperial. El duque de Wellington ayudó decisivamente a los españoles a luchar contra Napoleón. Waterloo. Con los cañones ganados allí a los franceses, se fundió este carruaje fúnebre del duque de Wellington. Mariscal de los ejércitos de Rusia, Holanda y Portugal. Capitán general del ejército español. Duque de Ciudad Rodrigo y grande de España. And Grandee of Spain, Duke of Victoria, Marquess of Torres Vedras, and Count of Vimeiro in Portugal. Su entierro en la Catedral de San Pablo de Londres, una mañana de 1852, fue un día sonado de Inglaterra. Knight Grand Cross of the Order. Maximilian Joseph of Bavaria, Order of the Elephant of Denmark. El actual octavo duque de Wellington no solo abre su casa a los turistas, sino que les ofrece una página viva de historia. And the St. George of Russia, Order of the Annunciation of Sardinia, Order of the Crown of Saxony, Order of the Golden Fleece, and the military orders of St. Ferdinand and St. Hermanagilda of Spain.